Con la alegría de cumplir 5 años al servicio de la comunidad de San Pedro de la Paz y específicamente en el sector Candelaria, el Jardín Infantil y Sala de Cuna Padre Hurtado realizó un acto de celebración junto a la comunidad educativa, padres, apoderados y familia, quienes fueron los protagonistas de la velada. El acto contó con la presencia del alcalde Audito Retamal Lazo, el director DAEM Mario Bustamante Conejeros y diversos profesionales de la educación, quienes vieron el despliegue escénico de los más pequeños. En la ocasión, se inauguró el mosaico realizado por toda la comunidad educativa, siendo el único proyecto finalizado de todos quienes participaron de esta iniciativa en la comuna, siendo el resultado de la entrega y esfuerzo de los profesionales del jardín como la familia que forma parte del establecimiento. Felicidades, Jardín Padre Hurtado. Una mirada, un suspiro. Ciudad de encantos naturales, donde la mayor riqueza es su gente. No importa por dónde empieces, cada rincón te sorprenderá. Fuentes transparentes de vida y alegría. Lagunas, mar y río, donde nace la cordillera. Imponentes humedales, hábitat de bellas aves. Majestuosos tesoros que guardan místicos secretos. Joven ciudad que disfruta de la alegría de vivir. Todas estas bondades en una gran ciudad. San Pedro de la Paz, ciudad para amar. Hoy, cerca del mediodía, dirigentes sociales junto al alcalde y al equipo de salud de San Pedro de la Paz visitaron las obras del nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar ubicado en el sector de Boca Sur Viejo. La obra de 250 metros cuadrados y que beneficiará a más de 5.000 personas del sector tuvo una inversión cercana a los 420 millones y hoy se encuentra en la etapa final con un 99% de avance en su construcción. El establecimiento, que espera abrir sus puertas las próximas semanas, funcionará de lunes a viernes entre las 8 y las 17 horas, con posibilidad de extender su horario hasta las 20 horas, respondiendo así a la necesidad del modelo de salud familiar en este sector de la comuna de San Pedro de la Paz. En este sector, por su difícil acceso, se habilitó hace más de 2 años un pequeño anexo de salud que atiende específicamente los sectores de Villa Venus 1, Villa Venus 2 y sector Alto del Rey, desarrollado gracias a un proyecto de la comunidad presentado a los presupuestos participativos municipales, siendo el primer proyecto de salud gestionado por la comunidad y que hoy será reemplazado por un Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOF, que contará con los estándares de calidad normados por el Ministerio de Salud. Estos centros buscan plasmar la esencia del modelo integral con enfoque familiar y comunitario, esto a través del trabajo con la comunidad y la perspectiva de corresponsabilidad con el cuidado de la salud, previniendo el daño de los individuos y familias y promoviendo estilos de vida saludables a través del autocuidado. El centro contará con 2 médicos, un odontólogo, una enfermera, un psicólogo, un nutricionista, un asistente social, 3 técnicos en enfermería, un auxiliar dental, un administrativo y un auxiliar de servicio. En Chile,
la red de ambulancias funciona bajo la coordinación de los centros reguladores del Servicio de Atención Médica de Urgencia, el SAMU, y opera a través del número de emergencia 131, donde un operador recibe el llamado y un médico regulador determina la intervención que requiere la urgencia, la cual puede ser entregar orientación médica, despachar una ambulancia al lugar de la emergencia y o trasladar pacientes desde el lugar de la emergencia a un centro hospitalario. La flota de móviles de urgencia de San Pedro de la Paz está compuesta por 6 ambulancias, las que cumplen distintas funciones para la comunidad. Una tiene dependencia comunal y está bajo la coordinación del SAMU 24/7 para acudir a llamados de urgencia y brindar atención prehospitalaria a personas que lo necesiten. Otras 4 pertenecen una a cada centro de salud familiar de nuestra comuna. Operan dentro del horario de funcionamiento de los SESFAM y están designadas a trasladar pacientes desde sus domicilios a consultas médicas programadas en los distintos establecimientos de salud comunales o al hospital de derivación que le corresponda. Servicio necesario para pacientes postrados o con una movilidad reducida que les impida trasladarse por sí solos. De estas, 3 ambulancias pertenecientes a los Servicios de Atención Primaria de Urgencias Sanpedrinos, los SAPU, se integran a la red SAMU, quedando bajo la coordinación del Centro Regulador por las tardes, de lunes a viernes, y de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, los sábados, domingos y festivos, para acudir a posibles llamados de urgencia y brindar atención prehospitalaria a personas que lo necesiten. Finalmente, tenemos en nuestra comuna una ambulancia que tiene dependencia exclusiva del SAR Sanpedrino, la cual está destinada a trasladar pacientes que requieren una atención de mayor complejidad desde los distintos SAPU comunales hasta el SAR y o desde el SAR Sanpedrino hasta un centro hospitalario. Así, la flota de móviles de urgencia de San Pedro de la Paz, compuesta por 6 ambulancias, opera de manera programada y en alerta constante para atender posibles llamados de urgencia que ocurran en nuestra comuna y brindar así un servicio que responda a las necesidades de nuestros vecinos. Con una rogativa mapuche, el Comité Ruca Colimapu de San Pedro de la Paz recibió al alcalde Audito Retamal y al Seremi de Vivienda Jaime Arévalo, con quienes verificaron en terreno los avances en la construcción de la primera etapa de un conjunto habitacional de 457 viviendas que demandarán una inversión de 11.000 millones de pesos. La ceremonia se enmarcó en las celebraciones de inicio de un nuevo año de acuerdo a las costumbres y cultura mapuche, considerando que este es el primer proyecto de vivienda social que integrará elementos étnicos en una zona urbana. En esta primera etapa se levantarán 224 viviendas en el sector Loma Colorada
y las obras ya registran un 22% de avance. Por lo tanto, se espera que las nuevas viviendas sean inauguradas durante el primer semestre del próximo año. La participación ciudadana es el motor con el que se han impulsado los cambios en nuestra ciudad. El decidir en conjunto con los vecinos, promoviendo y potenciando la corresponsabilidad ciudadana, marcan los inicios de esta gestión municipal. El desarrollo de 60 mesas barriales, 18 territoriales, reuniones mensuales con las organizaciones, la constitución del Consejo del Adulto Mayor, de Seguridad Ciudadana y el de Jóvenes resaltan que en nuestra ciudad se ha gobernado escuchando a la comunidad y a sus dirigentes. Esta vocación de ciudad participativa se afianza con la realización de los primeros presupuestos participativos estudiantiles y la votación de más de 14.000 personas en la quinta versión de los presupuestos participativos, los que nos han situado como referente regional y nacional. Ciudad moderna y segura. Hemos instalado 18 cámaras de videoprotección, cubriendo gran parte de nuestra comuna, y proyectamos para fin de año sean 30 las instaladas a lo largo de todo nuestro territorio. Nos permite diariamente monitorear las 24 horas del día cómo se está comportando tanto el fenómeno delictual en ese lugar como también el fenómeno vial, que es tremendamente importante para la comuna de San Pedro. Bueno, en cuanto al municipio, al poner cámara y al seguir poniendo cámara, es mucho más seguro. Yo voy a la seguridad que no teníamos anteriormente y el municipio ha aportado muy bien en ese aspecto. Más de 4.000 familias ya son parte del sistema de alerta vecinal que conjuga la triada virtuosa de coordinación en seguridad: policías, municipio y ciudadanos. La recuperación de espacios públicos como la Plaza Padre Ceferino de Michaihue, que involucró una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos. Esto, como dijo, prometió el alcalde, que vamos a seguir en los espacios que hay basurar, se va a convertir en áreas verdes. Así que eso esperamos seguir trabajando en conjunto. Cuidemos nuestra plaza, cuidemos la plaza de todos nosotros, de usted, de mí, mío, es de todo, para nuestros niños, para el futuro de nuestros jóvenes. La instalación del Centro de Atención a Víctimas, la participación activa de las organizaciones y el trabajo coordinado de las policías y el gobierno han contribuido a mejorar los niveles y condiciones de seguridad en la comuna. Pero nuestro trabajo por brindar más seguridad a nuestra ciudad aún tiene un camino largo por recorrer. Y ya se proyecta que una brigada de la Policía de Investigaciones se instale durante el primer semestre de este año, planificando la construcción de un cuartel permanente en la comuna. La salud es un derecho para todos. Por eso el municipio de San Pedro de la Paz, a través de la Dirección de Administración de Salud, tiene por misión otorgar una atención integral a todos sus vecinos y vecinas, con un trato personalizado y solidario, con un enfoque familiar y comunitario, poniendo énfasis en promover salud y en prevenir enfermedades, con una interacción permanente con la comunidad y el intersector. Somos 140.000 sanpedrinos y más de 83.000 están inscritos en el Sistema de Atención Primaria de Salud Comunal, siendo beneficiarios de las más de 240.000 prestaciones que entregan los establecimientos de salud comunales cada año, a través de sus funcionarios que con compromiso, profesionalismo y esfuerzo velan por mejorar la calidad de vida de los sanpedrinos y sanpedrinas, haciendo de nuestra comuna una ciudad más saludable cada día. En solo un día, nuestro servicio realiza cerca de 800 atenciones médicas, entre ellas consultas, controles y atenciones de urgencia. Más de 150 atenciones de otros profesionales como kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, enfermeras y matronas. A esto sumamos 250 controles de salud realizados por diversos profesionales, los cuales corresponden a distintos programas enfocados a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, como el Programa de Salud Cardiovascular,
el Programa de Salud de la Mujer y el Programa Ciclo Vital. También realizamos más de 150 atenciones odontológicas, distribuidas en consultas y tratamientos, los que derivan en un promedio de más de 30 altas integrales diarias. En total, son más de 1.400 prestaciones de las más diversas áreas que realizan nuestros centros de salud de la comuna diariamente. Junto a ello, se entregan más de 1.600 recetas que consideran cerca de 4.000 prescripciones médicas diariamente. También se realizan más de 700 exámenes de laboratorio al día, los que son llevados al laboratorio clínico del Hospital Regional de Concepción para su correspondiente análisis, donde cada mañana son retirados y distribuidos en los centros de salud familiar de nuestra comuna para que el médico de cabecera de cada usuario pueda evaluar y realizar el debido diagnóstico. Finalmente, nuestras ambulancias realizan un promedio de 14 rescates de urgencia cada día. Este es el trabajo que realizan nuestros equipos de salud de la comuna diariamente, porque estamos comprometidos a entregar un servicio integral y mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas, dando nuestro mejor esfuerzo cada día y durante todo el año. Una verdadera fiesta de la cultura literaria se vivió en la sala multipropósito de la Escuela Miguel José Sañartu, en el primer encuentro comunal de Centro de Recursos para el Aprendizaje de San Pedro de la Paz, donde se recordaron los 70 años de Gabriela Mistral, la gran educadora y poetisa de Chile, de su premio Nobel. La actividad contó con la participación de todos los establecimientos de la comuna y la presencia activa de autoridades educacionales y comunidad educativa, quienes dieron a conocer la importancia de Gabriela Mistral para la educación universal. En este contexto, se premió a los alumnos que participaron en cuentos breves, Gabriela Mistral en 100 palabras. En categoría primero y segundo medio, la ganadora fue Denise Álvarez Barra del Colegio Galvarino. En séptimo y octavo, el ganador fue Reinaldo Melimán Garrido, de Escuela Enrique Soro Barriga. Y en categoría quinto a sexto básico, fue Muriel Velázquez Cisterna, de quinto año básico de la Escuela Enrique Soro Barriga. La ceremonia contó además con la participación de diversos estudiantes que dieron a conocer el trabajo realizado por la poetisa y transmitieron el amor y la fuerza de sus letras, como también a partir de la música. En definitiva, la ceremonia fue un corolario de versos que dieron fuerza a las letras imperecederas de la Nobel de Literatura, nuestra Gabriela Mistral. Gracias. Desde los albores más remotos, se instaló aquí, al sur del Biobío, la voluntad de ser una tierra que se construye con un temple de estirpe y dignidad. Desde entonces ha permanecido el sueño de una comunidad que, a medida que creció, fue soñando un mejor destino. Así se cristalizó la vehemente voluntad de ser comuna,
autónoma y soberana, para trazar los ejes fundamentales de su desarrollo, y a partir de ello emergió con fuerza múltiple y diversa el anhelo de convertirse en una ciudad moderna e inclusiva, justa e integrada en interés de todos los que habitan estos territorios colmados de esperanzas. Dotados de una visión estratégica que, junto con subrayar nuestras urgencias y prioridades, conduce sus esfuerzos con una mirada de futuro. De este modo se gobierna, con la impronta de una gestión comunal centrada en la inclusión, la generación de oportunidades y la participación ciudadana como motores de nuestro progreso. Con el objetivo de potenciar y apoyar la promoción de los derechos inclusivos de sanpedrinos y sanpedrinas en situación de discapacidad, el municipio de San Pedro de la Paz, a través de la Dirección de Administración de Salud, firmó un convenio para brindar su colaboración en el trabajo de difusión realizado por la corporación Yo También. Esta corporación se adjudicó recursos a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos que proporciona el Servicio Nacional de Discapacidad para llevar a cabo una campaña de promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad, de manera de generar conciencia en la comuna sobre la importancia de la inclusión para una convivencia plena entre todos y todas. Ahora comienza la campaña en sí misma, que tiene que ver con esta alianza que se generan con las instituciones, como podemos hacer que el material vuelva a la comunidad. Es uno de los objetivos principales que tiene esta campaña, que surge desde la gente, y la idea es que vuelva hacia la gente de acá, de Conce, de la zona, ¿no es cierto? No es algo traído de capital, es algo que surge desde acá, y son mensajes que las propias personas, a través de la reflexión, quieren entregar con respecto a los derechos de las personas en situación de discapacidad. Es tremendamente relevante el poder haber hecho esta alianza, porque eso nos permite efectivamente llegar a la comunidad en general. El segundo estudio nacional de la discapacidad, realizado en 2015 por SENADIS, permitió estimar que la población sanpedrina en situación de discapacidad, con algún grado de pérdida en su funcionalidad, ya sea física, intelectual o sensorial, podría llegar a casi 31.000 personas. Cifra no menor, ya que equivale a un cerca de 20% de la población de nuestra comuna. Bueno, para la comuna y en especial para la salud, tener una nueva corporación que se una a la red de discapacidad que nosotros tenemos, estamos funcionando. Este año hemos puesto recursos y también necesitamos todas las ayudas posibles para reflexionar, para poder entender el tema de la discapacidad y también trabajar en la discapacidad. Y yo creo que con la corporación Yo También, hoy día estamos agregando más instituciones y personas que podemos trabajar para tener una comuna más integrada. Mientras más personas puedan participar y revisar y ver los videos, por favor los invito a participar para que puedan también recibir estos mensajes que las propias personas les quieren dar con respecto a los derechos de las personas en situación de discapacidad, porque finalmente todos también somos responsables de poner barreras o no para las personas con discapacidad. Y eso nos hace a todos actores principales dentro de este proceso del trabajo en la inclusión y la convivencia plena. La medida que puedan visitar y puedan compartir y puedan difundir, todos nos transformamos un poco en agentes de cambio. El próximo 3 de julio, los vecinos podrán decidir el destino de 136 millones de pesos a través de los presupuestos participativos, iniciativa que este año cuenta con una aplicación móvil para dispositivo Android. El objetivo central de los presupuestos participativos es fomentar la participación ciudadana de los sanpedrinos y sanpedrinas. En estas votaciones, la tecnología será una herramienta fundamental para que los ciudadanos elijan, a través de su teléfono Android, qué proyectos se ejecutarán en los próximos meses. El principal gancho de esta aplicación por este año es el botón de participación ciudadana. Este botón va a ser una alternativa para también poder votar en los presupuestos participativos de este año 2016, del próximo 3 de julio. Esta función, digamos, va a poder ser una alternativa de votación, además de poder votar de forma presencial, ¿cierto?, durante este 3 de julio, y votar a través de la plataforma web. La gente que tenga descargada la aplicación en su teléfono va a poder también hacerlo por este dispositivo, por esta aplicación. Va a poder identificar las distintas propuestas, ¿cierto?, de votación a través de un mapa
que está por sectores, donde la gente va a poder revisar sus sectores, previo a acceder a la votación. Esta iniciativa, que ya tiene 6 años, brinda la posibilidad de concretar sueños y elegir entre 57 proyectos presentados por los vecinos y fortalecer así la transparencia en la gestión municipal, la estrecha interrelación entre el municipio y la ciudadanía y la profundización de la democracia ciudadana. La incorporación de esta aplicación se enmarca en el trabajo que el municipio sanpedrino ha venido realizando estos últimos 2 años a través de Smart City. La aplicación SPP Ciudad puede ser descargada en todos los dispositivos Android a través de Google Play y así, además, acceder a información relevante del municipio.